Hoy trajiste una remera de Milei 2023. Estás apoyando a Javier Milei. Sos de Avellaneda vos. Sí. O sea, te atrajeron las ideas de Javier desde lo empezaste a ver en redes, en la televisión y. Sí, lo empecé a escuchar por el tema de que era el único que hablaba, salía a dar la cara y hablar en contra de los piqueteros, en contra de los piquetes, porque los demás no hablaban nada, ningún político hablaba. O sea, y ahora vos, o sea, te vas a estar ayudándonos en la militancia, digamos, el trabajo de Javier Milei, gracias por eso. Sí. Gracias también por contarte y te felicito también por animarte a contarlo, porque lamentablemente a veces también juegan con el miedo y con, o sea, con eso que decís vos, la vergüenza, que no tenés nada que avergonzarte. O sea, fue algo que te tocó en ese momento y lamentablemente terminó en una desgracia, o sea. Sí, y yo hablo con gente, porque yo voy al club de barrio de Avellaneda y que apoyan a Milei. ¿Apoyan a Milei? Sí. Bueno, eso es un buen camino. Están cansados. Hay muchos piqueteros. Está bien, pero hay piqueteros que también apoyan a Milei. Sí. O sea, Milei rompe todo tipo de esquema y de prejuicio que hay. Pero bueno, te quería agradecer por acompañarnos en el proyecto de La Libertad Avanza.